Eh, la ansiedad en los niños, en las niñas y en los adolescentes también, pero creo que podríamos hacer foco en estas generaciones nuevas uh -huh. que eh, eh, vienen con una ansiedad ya incorporada, quizás producto también de lo que nosotros le transmitimos. Y esa es la pregunta que le hago a Natalia. Gracias por venir. Sí, buen día. Hola, buen día. Eh, sí, un poco eh, pensando en, en, en la exposición que tienen este, a, 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 la, a las redes, a los medios de comunicación. Eh, creo que después de pandemia esto se, se, los chicos se vieron expuestos a, a, a los teléfonos, no habían otras actividades, entonces creo que esto fue... Uh -huh. Un detonante. Eh. Y el teléfono pareciera ser el, el punto de, 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 de para, todo, para lo, todo lo bueno y lo malo. Sí, lo bueno lo y lo malo. Exactamente. Y para definir qué es la ansiedad, porque capaz que todos tenemos una interpretación diferente de lo que realmente se denomina sí, ansiedad. Muy bien. Para definirla la ansiedad, eh, está claro que, que, que es una emoción, eh, es, es bueno tener ansiedad, porque por ahí dice, no, no está bueno, que es, es, es negativa esa emoción. No, no, no es negativa, es importante tener ansiedad. Pero no esta ansiedad desmedida que estamos teniendo hoy día. Uh -huh. Hoy hay una ansiedad desmedida que termina siendo contraproducente, uh -huh. este, y va generando la ansiedad, va generando distintos síntomas, como este. Lo, lo, lo vemos en los chicos, no es lo mismo la ansiedad en el adulto que en el niño, uh -huh. este, el niño parece inquieto, parece molesto, parece que está haciendo berrinche todo el tiempo sure. y, y la realidad es que el niño y, 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 eh, necesita tener esos, esos, esas manifestaciones, este, pero bueno, la, la ansiedad es necesaria regularla, ¿no? uh -huh. eh, por ahí nosotros hacemos algunos talleres de regulación de emociones. Eh, para darles algunas estrategias a los niños y a los adolescentes, uh -huh. darles algunas estrategias para cuando se sienten así, con este desborde, uh -huh. de, 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 de esta emoción que na, no la pueden poner en palabras también. Claro, porque imagino que así como llegan rápido a la a la ansiedad, eh, también es muy difícil eh, llenarlos de, de, de cosas que les hagan bien, uh -huh. o mejor dicho, que les hagan bien, que los entretengan. Exacto. Encontrar esto y decir pucha esto me gusta y me Nada, voy a detener que los acá. Atrape, claro. claro. Exacto. Uh -huh. Hay hay una muy poquita tolerancia al malestar. Yo creo que uh -huh. viene un poqu- la ansiedad uh -huh. viene de ahí. Es como que el niño y el adolescente no soportan el malestar. Uh -huh. Yo muchas veces en el consultorio les digo bueno pero es, a mí me encantan los días de sol uh -huh. y, y bueno pero ahí tengo que bancarme y los, que días de, los días de lluvia. Claro, o sea sí. tiene, me lo tengo que bancar y hoy el adolescente y el niño al tener todo al ser todo o querer todo perfecto ten, vidas perfectas o todo tan inmediato todo también inmediato, lo quiero ahora lo, lo tengo quiero ahora. ya uh -huh. y lo necesito ya y no claro. y hay que esperar eh, es muy triste hoy escuchar a los adolescentes que te dicen que da la vida no tiene sentido no tiene sentido claro. ¿Qué, qué pero raro. para qué para qué voy a vivir más años ya sí. está claro. qué importante esto que se planteó en la película intensamente dos sobre todo sí. porque se habla de la ansiedad de como la... protagonista y también podemos eh, identificar eh, no solamente esa emoción sino la relación de un adolescente con sus padres por ejemplo Exacto. no esa rebeldía pero a la vez ese caos interno que le genera la ansiedad a un adolescente o a un niño. sí, sí. Esto de, de los papás no poder estar muy disponibles, ¿no? A veces, <laughs> creo que que la situación actual compleja hace que no estemos disponibles, ya desde, desde, desde la lactancia. Yo digo que las mamás a veces ya por mirar el teléfono, por estar en otras cosas, ni siquiera claro. miran a su bebé uh -huh. cuando están dando sí. de mamar, ni dando la mamadera, mamar, están claro. con el teléfono... nos cuesta conectar con el ahora, Conecta con lo que está pasando acá? Es sí. o sea, que siempre vivimos eh, agendando claro. lo que va a venir y... Chicas, Exacto. el teléfono es tremendo. Es que sí, yo está. hago mucho hincapié en el teléfono, porque me parece sí. que no hay otra cosa que hoy nos quite más tiempo no, que el teléfono. Es, no, 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 claro. y, y si uno se pone a analizar, siempre digo lo mismo, de cuánto es de verdad necesario uh -huh. las veces que vos revisás el teléfono, por ejemplo. Sí, ¿Cuántas sí. veces tenés mensajes que vos decís, bueno, este amerita que claro. le preste atención? Sí. No, capaz por es que tenés que 15 que mensajes eh, y son 12 grupos. Sí, además caemos en la trampa de las redes sociales y del teléfono que está diseñado para eso, para convertirse claro. en adictivo Y hay Exacto. estímulos constantes, esa notificación, eso que, sí. que te genera esas ganas de seguir viendo mano, evitarlo, esa recompensa. O sea, es complicado. Sí. Yo creo que es volver también a, a la infancia que a lo mejor tuvimos todos nosotros, los más. Este, <laughs> los más grandes No, pero volverlos a, a, a Llevarlos al deporte claro. eh, a, a todas estas uh -huh. a, rompecabezas Si sí, está el digital Pero no está bueno uh -huh. No está bueno que te, te estén tantas horas claro, el, claro. con, con los teléfonos eh, Es más, hasta inclusive La, la tele que te estén horas viendo uh -huh. la tele No pasa nada El tema es esa ansiedad Mire, De tener que pasar videos De no poder concentrarme claro, Natalia, Nosotros antes, uh -huh. cuando éramos chicos Posiblemente a usted le haya pasado lo mismo, había que sí. esperar cierta hora para ver por supuesto, cierto dibujito. Cierto programa. Hoy por hoy, ¿viste? Lo tienen todo el tiempo. Sí, claro. Exactamente, tienen lo que quieren, es lo que ellos desean. Claro. Sí. Por eso es ese vacío y esa angustia también que se sienten, uh -huh. no solo la ansiedad, sino que la angustia y el vacío que sienten este de, de tener todo y, claro. y, y, y tenerlo todo ya. Y que porque, no se te vaya no a cortar Internet, se te corta claro, Internet. Claro. Y... Uf. Claro, no, lo entiendo, no lo el tiene. día que se corta la luz qué hacemos no me voy a de vacaciones y no lo disfruto porque no hay internet claro, o sea es eso el, el niño no lo pero disfruta. todavía no hay estudios de los adultos que van a ser esos niños porque bueno estamos viviendo esas generaciones estamos en esas eh, pero me interesa digo o sea yo me pregunto cómo van a ser esos adultos uh -huh. cómo van a criar ellos a sus hijos porque Sí, tienen sí, con un, un nivel de intolerancia, claro, ¿no? ¿Cómo van a.? Porque todavía entorno. estamos sí. en esas generaciones claro. donde no hay estudios sobre adultos de esas generaciones porque las estamos viviendo. Sí, Ajá. esa Ajá. gente Ajá. en un futuro va a manejar, se va a subir un auto. Hoy con la con la agresividad Todo. que hay gobernar. en la calle, no me quiero va. imaginar claro. ¿no? sí, cómo se va sí, a vivir sí, de, de otra sí. manera. ¿Cómo van a gobernar? Sí, claro. O uh -huh. sea, países, municipios, porque son estas generaciones futuras sí. que el día de mañana van a ser quienes estén a cargo Acá, de otras responsabilidades. Donde el celular no te va a solucionar eh, muchas cosas, más quedarte no, herramientas. No, seguro, seguro. Sí, yo por ahí a veces, eh, cuando uno trabaja con los papás, nosotros en la fundación trabajamos con los papás. Y uh -huh. el, los papás muchas veces vienen y los depositan, ¿no? Uh -huh. A los niños, bueno, arreglalo. Es ansioso, sí, sí, es, no. ¿eh? No, dame es un tips trabajo de toda para, la familia. Es toda la familia. Sí, nosotros uh -huh. ya si la familia no está comprometida en el tratamiento, nosotros dejamos uh -huh. este. Uh -huh. Dejamos no el caso puede. porque sure. no se puede. Nos ha llegado una consulta, se la traslado a ver si es posible brindarle quizás algún tipo de respuesta. Dice, buenos días chicos, gracias por tratar este tema. Tengo mi hijo de 20 años mm. y no sé cómo ayudarlo a salir de esa tristeza que le dejó no aprobar algunas materias. No tuvo apoyo del gabinete del colegio, está en esa o con esa depresión y pregunta si es causa de la ansiedad. Gracias, los leo, eh, los veo por YouTube, dice Lili de Bermejo. Sí, sí, es justamente esto, de esta no tolerancia al malestar. No, uh -huh. no tolero que me vaya mal. A mí me tiene que ir perfecto como como yo lo veo en las redes, como yo le veo la vida de todos en las redes, en los teléfonos, yo, me tiene que me tiene que ir bien siempre. Sí. Y es importante para crecer y para aprender. Eh, justamente frustrarse y tener, encontrarnos con estos límites. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la, la, la ansiedad muchas veces tiene que ver con esto anticipatorio, ¿no? ¿Por qué, por qué están tan ansiosos? Porque están anticipándose a un futuro y no viven el ahora. O sea, el llamado también a vivir en el aquí y en el ahora, que uh -huh. es algo que no se está haciendo, por eso. Hoy, por ejemplo, eh, las técnicas de, de yoga, de mindfulness, viste que, que hacen que, que el niño pueda, el niño el adolescente pueda centrarse en el aquí y en la ahora. Sí. Bueno, no ahí parece que el incorporan eso en, en las escuelas y es Quizá sumamente que importante. Eh, eso, eso es, por ejemplo, está en los países orientales, sí. eh, todos tienen una, una como una materia que es yoga. Que es yoga. Entonces, Exacto. desde chiquito les enseñan cómo manejar esa. Esto esa yo situación. creo que es lo que necesitamos también, ¿no? Que, que los colegios claro. puedan Incorporarlos. Incorporar y que no se lo derive al gabinete inmediatamente, claro. al niño. El niño necesita estar inquieto. Lo que pasa es que también no toleramos que el niño esté inquieto, esté ansioso. Claro. Como no lo toleramos, ¿no? Eh, este, enseguida no, tengo un, un, este, un curso de 30 alumnos, no puedo prestarle atención al inquieto, al molesto, al uh -huh. ansioso. Este, y por ahí, enseguida, derivación, uh -huh. medicación, que claro. se. Es todo un tema que, que, que va derivando. Hoy hay mucho trastorno de, en, 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 la, en la conducta, eh, trastorno en la atención, hiperactividad. Está muy sobrediagnosticado sí. también esto, ¿no? Natalia, este, tenemos que cerrar, pero sí. usted se anima a dejarle algunos tips. Eh, por ahí hay muchos papás que nos están mirando que se deben sentir identificados con este tipo de situaciones. Sé que es un tema que obviamente deberían consultarlo con un especialista, Exacto. pero quizás algunas acciones uh -huh. pequeñas... Para llevar a cabo, es que decir, hoy arrancamos. Crear. Sí, uh -huh. poder conectar, no, poder estar presentes, uh -huh. poder estar disponibles, dejar los teléfonos, poder llevarlos a la plaza, volver a, a, la, a, la, a esa infancia... Una que soncera, papás pero mira, a la hora del almuerzo, ¿viste? Y cuesta decir, pero sí. son 20 minutos sin teléfono. Pero es complicado. Pero por supuesto. Sí, sin televisor y también. sin televisor. Bueno, también, sí, sí. Pero, pues, no. pero me siento con él, lo acompaño, voy a la pieza, me, el, el adolescente se encierra, no, bueno, eh, me voy a la uh -huh. pieza con vos, escuchemos la misma música, tratar de, de estar más disponibles. Yo ya. sé que es difícil, eh, y, y la ansiedad misma nuestra también uh -huh. nos nos uh -huh. está este sobrellevando a todos, pero bueno, ya. sí poder estar más disponible para nuestros hijos. Eh, muy